Hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en un nuevo video. Y bueno, estamos en un nuevo video aquí con mi compi. Vamos a ir a matar a la muralla de carne y bueno, es lo que tenemos planeado. Así que bueno, nos vemos en un futuro y los dejo con el video. Pero déjame vender cosas. Vamos a matar esa madre. Pero, porque si no luego se me olvida y me lleno el puto inventario. Cuando menos lo espero. Pues ya si no nos suelta ningún accesorio de los dos, pues yo digo que vayamos por... ¿cómo se llama? Por minerales, de los news. Va. Mínimo para tener armaduras decentes. Ya. O sea que se nos invoque del otro lado. Sí, se invoca bien. ¿Sabes qué es lo cagado? Que nos soltó primero las dos armas antes de darnos algún accesorio. Hey. Falta que nos suelte el fusil de asalto. No tengo mami. Pégale. Sí, güey. Mira, estos vienen corto el mani. Mira, hay una estrella de mani. De huevo. ¿Qué pedo? Me había apretado fuera de la pantalla. Se lo mata. Ay, oh, el de tirado, no puedo creerlo. Ay. Bueno, ahorita tenemos otro, así que esperamos a que aparezca el otro pendejo. ¿No puedo repetir loot? Sí, sí puedo repetir. Entonces nos puede volver a tocar una espada y otro emblema de guardián y bla bla bla. Todo es por porcentajes. No, calor. Oh. ¿Viste lo que aguanto bajo del agua? Digo, del mar. ¿Del agua del mar? Digo, del pinche la lava, no puedo creerlo. Del agua roja que hace daño. ¿Quieres? Para hacer pociones de espiólogo. Yo creo que sería lo mejor. Tenemos 6. 6 ufas. Pues aquí tengo varios. Oh, mira, creo que ese es un Mimic. Sí, mira. Necesito el pinche, pues, lo de siempre, ¿no? El puñito. Bueno. ¿Por qué quieres la mamada? No sé. Mejor. Miéntame la madre. ¡Ay, qué pedo! No vi esa pinche. No mames, no puedo creerlo, tu puto server. Y te vaqueas en vez de pinches recoger el oro. No puedo creerlo, Félix. Ya voy. Mejor miéntame la madre. Ay. Yo creo que mejor te doy el server a ti. Oh, me confundió. Me volvió gay. Me gustan los hombres. Ay, que la chingada. Oye, tú tienes desbloqueado todo esto, ¿no? Esta parte. Sí. De la izquierda. Yo no. Mira. Ay. Uy. Oh, mira, aquí está el mago otra vez. Liberado. ¿Esto qué es? Esto es platino, ¿no? Sí. Que se ahogue el mago, güey. Nah, esto está pendejo. Bueno, sí, pero... A ver, ya me tomo las potis. Dime que sí se aboga. ¿Tiene casa? Pues sí, creaste un chingo de casas. Quedan 5 libres, ¿no? Ahí está. A ver. ¿Esto costó de no poner antorchas? Ah, porque ahorita sí con la... ¿cómo se llama? Con la poción de espeluzo sí no conviene poner antorchas. Porque así veo más los minerales. Yo me acuerdo que aquí reventamos un buen de... ¿cómo se llama? De altares. Entonces no debe ser eso.
Ah, mira, llegó ayer, el día. Mátalo, mátalo. No, es que no hay pinche oricalco, qué pedo. Que hay oricalco, sí, sí hay buen oricalco. Ay, pero no te vayas allá arriba, Ya llegó el malo. Mejor dijo, no hombre, mejor me suicido, qué hueva subir hasta arriba. Estoy confundida, güey. Creo que me gustas. ¡Oh! ¡Hijo de la chingada! ¡Oh! Creo que... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué sangrado! Ahí dice por fuego. Bueno, por fuego. Oye, ¿tú crees que hay que intentar algo y... ¿crees que podamos matar al... destructor con puras granadas de abeja? Pues, es un bicho con un chingo de vida y mientras más daño le haces, pues mejor. Entonces, ¿cómo matar a Mulor sin objetos de tu clase? Ay, ay, güey. O sea, nada más tengo estásico. Ya, Mary. Ya, tío. No mames, ya miéntanos la madre, pinche juego. Exacto. Pues la pistola. ¿La que dije? A ver, ¿la que decía? No. Ah, pues la... las son vértebras, el... creo que almas de la noche. ¿Para la reina abeja? Ah, no, para el pinche... para el invocador de del pinche güey. Ay, ese güey me vale verga. Oye, ¿no sabes qué sí podríamos hacer? Llaves, sí. Llaves de luz y invocar Mimics para que nos suelten el arco chingón. Pero sus flechas también difíciles de hacer. Bueno, No. O sea, lo que me refiero es, o sea, te haces 999 flechas de madera y las estrellas, digo, las flechas las convierten en estrellas. Bueno, en flechas que caen del cielo. ¿Cuándo me he equivocado? ¿Cuándo no te has equivocado? Ah, no mames, no pudimos, güey. Como siempre pendejos, ¿no? Mira, ven, te escúchame. Tráete las granadas de abeja y vamos a invocar Mimics. Sí. ¡Ay! No, pues no, No se mueren. La verga, ¿no? Lo que aguanta el puto Mimic. De las granadas. ¿Ya fueron? Ya. Ay, me mata. Pues cada abejita le hacía uno de daño, güey. Entonces no podemos matar al pinche. Ay, ¿cómo me he equivocado? curación rápida. Ya. Es que 80 de vida, güey. Y no soltó el puto gancho, güey. Bueno, es muy bueno este gancho. De todas las cosas que nos puedes soltar, un puto gancho, güey. Pero me déjame agotar. ¡Oh, ahí está! Buena. Papi, ahora sí. Mira. Órale. Con este arco, no hombre, vamos a poder vencer a ese güey. Pero ¿y si le pones flechas sagradas, no salen las estrellas? Buena pregunta, Dorothy. Si quieres vamos por... No hombre, está bien feo esto, está bien feo esto. Me voy a morir, güey. Ese güey. ¿Qué tan cool está? Hay un meteorito, bendición y carmesí, güey. A ver, tengo que verlo con mis propias ojos. Pero primero voy a ¡Uy! ¿O no?
Sí, debe los tener que entrar para la mano, ¿no? Para los orbes, que parece una mano. No recuerdo a qué te refieres. La entrada para romper los orbes. ¿Parece una mano? Aquí está la separación, güey, de la pared. No, es que pedo, nunca había visto esto, ¿eh? Yo escuchaba las leyendas, pero yo creía que no eran ciertas. Que decía, ¿cómo se van a juntar, güey, si el... ¿cómo llama? Si la bendición y, o sea, la corrupción o el carmesí, cuando... ¿cómo llama? Cuando vences al muro de carne, crecen en V, no crecen en paralelo o algo así. Pues mira. Qué raro. ¿Y cuál predomina? Pues ninguna. ¿O sea, se queda así? Sí. En teoría no se deberían de expandir ninguna de las dos. Es la primera vez que veo que las hadas aparecen en subsuelo, en vez del exterior. Si aparecen, aparecen de amados. Déjame parar la grabación. ¿Por qué? Ya son 31 minutos. Va a morir, va a morir.